Hello, hello, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal el fin de semana? Un poco cansado. No ha quedado tiempo de descansar. Ay, no. Es que queremos vacaciones de vacaciones. Así es. Sí. Para que fueran eternas las vacaciones, ¿verdad? Sí, y que nos pagara. Sería bueno, pero no. ¿Ok? ¿Cómo está el clima por ahí? Aquí está algo bien caliente. Chalate es algo caliente. Chalate, caliente. Sí. Wow. Como estamos en la parte baja de Chalate. Sí, la parte alta sí ya es helado. Entonces yo vivo en la parte de abajo. Me tocó. Ahí por, ¿dónde sería? Yo conozco, dije, quiero ver, Santa Rosa, creo que se llama un lugar. Ahí. Yo creo que es para, la parte de ir para el hospital ese. Ajá, sí, yo creo que sí. No, yo estoy cabal en lo que es en la parte central de Chalate, en ubicación 2 se llama aquí. Ya. No, de ese lado sí, sí creo que no conozco. Las Tunas, ¿le suena? ¿Las Tunas? No. No. Ah, pues sí, está al otro lado. Sí, probablemente que sí. ¿Y el Carrizal, le suena? Sí, ese sí. Ah, de veras. Entonces sí, donde yo estoy. No, ¿ah? No, está bien. No, donde yo estoy está bien lejos. ¿Del Carrizal? Carrizal. Sí. Ah, de veras. El Carrizal está lejísimo. Ah, ya. So, yo conozco solo Las Tunas y quiero ver. Y Santa Rosa. Solo y aquí, lugar. Aquí el detalle es que llegar a los lugares es bien. Todos los cantones están bien retirados. Ah, me imagino. Sí, que ganan que fueran cerquitas y a veces hay cantones que ni vehículos pueden entrar. De veras. Uh-huh. Híjole, qué tremendo. Sí. Así me que, imagino. Así que. Mucha, perdón que lo interrumpa. Mande. Esto me estaba diciendo Brian Monterrosa que si le podía conceder el permiso de no asistir hoy a la clase porque tenía un problemita. Ah, sí, leí al final eso. Ajá. Uh-huh. Bye. Gracias. Ok, teacher. Perfecto. ¿Y qué tal? How was your weekend? Tell me something, but try to do it in English. I went. I didn't take a rest. Uh-huh. Tell me something in English. Try to do it. Uh-huh. Traten de... Quiero ver. No, todavía no vamos a ver el pasado. Pero, ¿cómo estuvieron las oraciones? O ya estuvieron más fáciles, ¿verdad? No, ¿tuvieron dificultades con las oraciones? Esta vez sí, en algunas. Ajá, ¿por qué? Cuénteme. Ahí medio me equivoqué al darle vuelta al sujeto, creo, con el complemento. Dígame un ejemplo. La que dije fue... His house is purple. Yo la puse, his house is color purple. Ah, yeah. So, cuando ya está diciendo purple, ya sabemos qué es el color. Entonces, para evitar decir dos cosas en la misma oración, entonces solo mencionamos his house is purple. Uh-huh. Pero ya ahí sí ya va puliendo, pues ya otra vez ya no le va a pasar. Sí. ¿Verdad? Y ese es, creo, his house is purple.
es un adjetivo. Porque los colores son adjetivos. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque son cosas que se van a ir viendo, así como el orden de los adjetivos en una oración. Y todo eso bien bonito más adelante. Tell me, Harrison. Hola. Hola. Solo tengo una pregunta porque no sé dónde enviar las tareas. Ah, las tareas que les dejo, o sea, lo de las oraciones, me las mandan a mi WhatsApp. Y ahí las veo. ¿Y cuál es su número? Ah, está en el WhatsApp general. Sí. Va, ahorita les voy a poner, los estoy esperando, los voy a poner. Ok, gracias. Vaya. Teacher, yo tengo otra pregunta. No sé si no he leído yo o algo. Pero, ¿cuánto tiempo dura el curso? Fíjese que está programado para, creo que 16 días, pero se nos alargó porque vamos a entrar en la semana de vacaciones. Ya. Por eso. Y lo de la plataforma, sí creo que es para el 20 y algo de agosto, ¿verdad? Sí. Lleva el límite. Esa es antes que vayamos a terminar las clases. Ah, ok. Y yo igual, no sé si ahorita se puede hacer las preguntas sobre lo de la plataforma. Sí, se puede. Sí, tengo dudas en una ahí que, o sea, me salen tres malas igual y no sé qué hacer, no sé qué poner realmente. Es la 5.13. Ahorita vamos. 5.13. Voy corriendito. Espérame. Ahorita estoy en la plataforma. 5.13 me dijo, ¿verdad? Uh-huh. Va. Regáleme unos segunditos porque estoy en la 1.13 ahorita. Vaya, está bien. Ok, y después arrancamos porque ya son 4 minutos. Ok. ¿Y los demás cómo están con las oraciones? Ajá. ¿Están bien? No les he mandado. Good evening, teacher. Hello. Welcome back. Se los voy a mandar en la mañana porque. Yo se los voy a mandar en la mañana también, teacher. Vaya, pero sí, si es que no les respondo. No. Entonces he tenido problemitas así con eso, con lo de la imagen, ¿verdad? El video. Pero se los mando temprano en la mañana. Vaya, si no les respondo durante la mañana, va a ser como por la tarde. Como eso de las 2, 3 de la tarde. Teacher. Mande. Envié ayer las 10 que había dejado y no me dijo nada. Ni le dije thank you. No, nada. Va, tarea para mí. Vaya. Castigada por no responderle. Quizás y lo de la plataforma, por ejemplo, todo lo que es de ejemplo y todo lo que estamos previamente viendo, se puede imprimir. Sí, si usted quiere, puede imprimirlo y también lo que les mando, si quiere. Ajá. Sí, lo puede imprimir. Va a ser material de apoyo para usted. Y tiene así como la opción para donde diga que hay que enviarlo. Porque no me he fijado. Fíjese que no estoy segura, sino que tendría que tomarle así como en la, así en la compu, los screenshots. Ah, ok. Ajá, creo yo que sí le serviría. Teacher, una pregunta, y o sea que uno puede ir adelantando en la plataforma aunque no haya recibido digamos la clase. Sí, usted puede avanzar todo lo que quiera. Si usted quiere terminar la plataforma, digamos, mañana, usted lo puede hacer. Si usted tiene preguntas con respecto a algún tema, así como ahorita lo está haciendo, quiero ver. Gabriela. Ajá. Gabriela, sí. Entonces. Ajá. Por eso le preguntaba, porque yo oí que ella va bien adelante.
Sí. Yo voy cabal con lo de la clase, digamos. Pensé que solamente era clase recibida y haciendo esa actividad. No, no. Si usted quiere avanzar todo lo que quiera, puede hacerlo. Ah, perfecto. Gracias, teacher. De nada. ¿Alguien más ha tenido alguna duda? ¿O algo? ¿No? Ok. Estamos bien. Ya solo regáleme unos segundos más. Y estoy con usted. Quiero ver. Hi, teacher. Hello, good evening. How are you today? Tengo una duda. Mandé. Lo de la aplicación para subir el audio, ¿cómo es? Ah, ahí es un link, de esto. Bakuru. Acá. Vaya, primero salgo con Gabriela. Gabriela, ¿está por ahí? Sí. Ok. Y después voy con usted, ¿quién me dijo del audio? Bueno. Kenia. Después voy con usted y después voy con Melvin. Creo que tenía la manita levantada. Sí, Melvin. Ok. Ok, Gabriela, mire. Yo tengo la 2, la 4 y la 8. Y no sé qué. La 2, la 4, sería esta. Ajá, la 4 y la 8. Esta. Creo que me falta una letra en la 2. En la 2, aquí está. Sí. She is swimming. Solo lo puse con una M. Ah, ajá, es que esta es una regla cuando es eso. Sí. Y la 4. Lo puse todo, entonces no lo puse abreviado. TV. Ah, puede ser esta opción. Ajá, porque sí, lo demás sí lo tengo. O sea, le puse she's watching television. She's watching television. Como que está espantando las gallinas. She's watching. And the last one, she is typing. Ah, esa sí la tenía mala, totalmente. Okay, got it. Got it. Okay, good. Kenia, ¿cuál es? Okay, digamos, usted se está grabando. Digamos, está diciendo ahorita el A, B, C, D, E, F, G, y ahí con su wonderful voice. ¿Ok? Nos está ahí cantando el ABC. Entonces, de ahí le da stop. Y automáticamente le va a generar el link de lo que usted hizo, ¿verdad? De su canción o si está diciendo lo del ABC. En este caso, usted le va a dar save and share. Ok. De aquí ya tiene, le da acá, ya se lo copió o lo copia aquí directamente. Ok. Después que lo tiene aquí, le da a copiar y se va a la práctica que está el abecedario, que no me recuerdo cuál es. Quiero ver, sería la 1.4 o 5, creo. I don't remember exactly the number, but I guess it's 1.something. Y de ahí le da compartir. Compartir o añadir, creo que dice. Y ahí ya le va a salir. Ok, thank you. ¿Segura que le quedó bien, clarito? Desde mi teléfono me cuesta un poquito, pero voy a intentar hacerlo. Va, si no le sale, ahí me lo manda. Se graba usted y me lo manda a mi WhatsApp. Un audio, una voice. Porfa.
Vale, sale. Creo que sale mejor así. Okay, just okay. Do it. So the point is that you're going to practice. Okay. Melvin, tell me. Buenas noches. Hello. Tengo una pregunta con respecto a la pronunciación de this. Y this es que me parece bastante similar y no puedo pronunciarlo de manera diferente. Así como el this, T-H-I-S, and this, T-H-E-S-E. Those. ¿Esos dos o cuáles? Sí, esos dos. Okay. When you are going to talk about the first one that is talking about this, it's going to be like a stops. When do you say this? And the other one, you are going to say this. Okay, because one is for something that you have just one thing, right? So imagine this is a pen. This is my pen. Pencil, sorry. Okay. And imagine I have this one. These are my pen. Sorry, my pens. Okay. So notice the difference. Mira la diferencia. This is my pencil. These are my pants. No sé si sí. Notas la diferencia. El this, el que solo lleva T-H-I-S, es corta la I. O sea, this. Y el otro, T-H-E-S-E, this, como que lo estira un poquito. This. Entendido. Okay. Excellent. Okay, everybody. So we're going to start with our class. So I don't know if you have something else. If not, so I will stop to sharing right now this, okay, this, and I will share my short presentation, okay? So you can see my screen? You can see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Okay. Yes. Okay. So today the topic is going to be the numbers, right? So I don't know if you know the numbers from 1 to 10. ¿Se pueden los números del 1 al 10? Yes. Yes. Okay. Yes. ¿Del 11 al 20? Yes. Del yes. 21 al 30? Yes. Yes. Ok, del 31 al 40? Yes. 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 Ok, del 41 al 100? Yes. Ok. ¿Y se los pueden escritos? No. Ah. No. Ok, so. Algunos. Ok, I know. Ok, so. Sí, algunos. Ok, excellent. Good job. Okay, so today we're going to try to do some practice about the numbers because that is very, very important to know how we're going to write each number, right? So, but before we continue with the topic, so we are going to review about what we were discussing on Thursday. Yeah. So help me with that. Tell me something about the topic that we were discussing. Voy a hacer chiquito esto para que no agarren copia. Ajá. What do you remember? ¿Qué se recuerdan de la clase pasada? O sea, la del jueves. The alphabet. Okay. We were discussing about the alphabet, right? La diferencia de mirs, mis y mes. Ah, okay. So we were discussing about Mr., Miss, Mrs., Ms. Okay. So how many titles we have, women? ¿Cuántos títulos nos ponen a nosotros? Three. Okay. Yes, right.
Because one, tell me. Mrs. Miss. And Miss. Okay, so now tell me an example or tell me about what is the meaning of this one. Okay, if I tell you Mrs., I'm going to be married woman. Ah, okay, good. Continue. And Miss single woman. Mrs. and married or single. Oh, that's great. Congratulations. Okay, good, good, good. Applause for you. I didn't find the emojis over here. Let me check. Share sound. No, that was not. But okay. Oh, here we have reactions. Okay, so reactions. Ahí está. Okay, so good. Yes, right. The last week we were discussing about that topic. That was about the ABC, right? If you don't know the ABC exactly, that how it is, so you can practice, okay? So you can sing the song, and then you're going to remember about it, okay? So I will choose any person that is going to tell me the ABC. Let me check. Hoy casi nadie me tiene encendida la cámara. Vanessa, tell me the ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh my goodness, congratulations. Thank you so much, okay? Yes, right, so that is the ABC, okay? After that, we were discussing some words about how we are going to remember those letters, right? Después estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo vamos a recordar las palabras o las letras en este caso. Digamos, no queremos poner aquí this. ¿Cuál otra palabra podríamos poner acá? En vez de this. Doctor. Ah, okay. Doctor. Doctor. Good job. Okay. I don't want this one here, that jellyfish. What do you remember about this word? Okay, what is the meaning? ¿Cuál es el significado? Medusa. Okay, medusa. Good job. Excelente. Okay, if I don't want to be here, this word, or write this word, which one would you like to see over there? Yeah. Which one? Giraffe. Ah, giraffe. User. Ah, but you are going to spell it. You are going to spell giraffe. July. Pero ya no me deletrean jirafa. A, I, okay. R, okay, again. A, F, F. Like this? No, it's I, R. F. F. No. A. 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 F. 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 Dicho el jirafa que no va con G. ¿Cómo no? Pero estaba terminando que me la deletreara.
me equivoqué. Ok, giraffe va con G. Ok, so giraffe va así. Giraffe. Ok, giraffe. Ok, another one. Ah. Jelly. Jelly. Like this. Gelatina. Uh-huh. Jelly. Okay. Let me check another one. Yeah, I have the same over here. So here, I don't want it to see here. Queen. No, it's a little bit hard. Sun. Which one would you like to see over here? Summer. Summer. Okay. Oops. Summer. Okay, good. ¿Cómo vamos nosotros a saber vocabulario? Es leyendo artículos en internet de lo que ustedes quieran. Y así es como vamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Ver películas en inglés, series en inglés. Para los que tienen hijos, hay que miran películas de niños. Ah, jumping también podríamos haber puesto. Pueden ver caricaturas. Se las recomiendo un montón porque como los niños empiezan a hablar, entonces les ponen el lenguaje bastante completo. Porque si ustedes miran una película así como, por ponerle un ejemplo, una de carreras, le ocupan muchas contracciones. Entonces, para nosotros que estamos aprendiendo el idioma, es mejor escuchar el inglés completo. Entonces les recomiendo películas de niños, series de niños, cosas así. Pero si quieren, ¿verdad? Lecturas de cuentos, del que usted quiera, un tema que le interese, que sean básicos. Entonces todas esas cosas les puede ir sirviendo. Ok, so ese era el corte comercial. After that, we have here this short conversation. Do you remember that we were discussing about it? We practiced this. Do you remember? Gabriela, what's yes. your name? ¿Cómo hacer el título ahí o con mi nombre? Yeah, with your name. Sorry. What's your name? I am Gabriela. Ajá, Gabriela. Lozano. Okay, it's that G I V R I E L A. Yes, that's right. No, you shouldn't be like that. Because I told you I, and the first one, the second one is A. Mm-hmm. Okay, so pay attention. Okay, how do you spell your last name? Lozano. L-O-Z-A-N-U. No, it isn't. It's L-O-Z-A-N-O. Okay, good job. Excellent. Okay. So we were discussing about those conversation, and also we were discussing about how we're going to record ourselves, or how we're going to say the ABC, right? Okay, and after that, we were discussing about how we're going to use, or how we're going to do the difference between the titles. Here we have four, but remember that when we're going to talk about a woman or woman, if we don't know about it, if she is married or not, so which one we're going to use? Si digamos, encontramos a una señora y no sabemos si es casada o no, ¿cuál vamos a usar? Mm.
Miss con doble miss. S, creo. Miss. Con doble Z, creo. Con doble Z. Ok, Miss. Ok, this one. Miss. Ok, excellent. Ya no se les olvida cuando vean esto de Mr. and Mrs. Ok, ya no se les olvida. No. Ok, excellent. Ok, after that, that we got, or we did it, the review, we are going to continue. Ok, don't worry, Ernesto. We're going to continue with the new topic, okay? So, we're going to discuss some things about the last topic, and I need your help with this. With this one. I need two volunteers that can read me just this. That is something about just a greeting or how to say hello to someone, okay? Necesito dos voluntarios que me ayuden a decir esta pequeñita conversación. Es como un saludo corto, ¿verdad? Cuando vemos a alguien, hey, hello, how are you? I'm great, okay, bye, okay. Ya tenemos la primera, Jennifer Portillo. Necesito Marcela, I guess. Let me check. Mónica, Maricela. Okay, Jennifer with, hey, bajo la mano, Maricela. Okay, Jennifer and Monica. One, Monica, you are going to start. One, two, three. Hi, Matthew, how are you? Great, how about you, Lisa? I'm great. Just fine. Okay, good. Continue with this one. Good morning. Good morning, Mrs. Garcia. How are you? I am who's fine. Alex, thank you. Okay. Aquí abajo va a ser Lisette y Rosemary. Espérame, quiero ver quién más me levantó la mano. Vaya, ahorita tengo dos voluntarias. Quiero ver. Ay, ya me salieron varias. Ok. Ahorita va Lisette y Rosemary. ¿Rosemary? Los demás no me bajen las manitas porque tengo, quiero ver, tengo cuatro. Quiero ver. Sí, no vayan a bajar las manitas, las cuatro que tengo ahí, cinco. Ok. Continue, Lisette. Good evening, Mr. Morgan. Good evening, Mr. Morgan. Rosemary, espérame, quiero ver. Rosemary, ¿está por ahí? Hello, Mr. Chin. How are you? I am okay. No sé si me equivoco. Aquí vamos. En la 3. Te lo voy a hacer más grande. Aquí, en la 3. Aquí. Okay. Empecemos. 1, 2, 3. Good afternoon, Brad. How are you? Good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? How are you? Okay, continue. Good evening, Mr. Morgan. Hello, Mr. Chen. How are you? I am okay. Thank you. Okay, good job. Okay, hoy vamos a ver todas las que me han, quiero ver, han subido las manitas. Okay. Nora con Glenda van el primero. Kenia Martínez con Maricela. Quiero ver, Maricela. Quiero ver. Les voy a decir los nombres si ustedes se recuerdan. Ok, Nora López con Glenda Martínez. Ok, ¿se recuerdan? Después va Kenia con Maricela. Después Gloria con Glancy. Ok, voy a Glancy. Ok. El tercero, Gloria y Glancy. Y quiero ver el cuarto, va Gabriela María con Damaris. Y Adriana me queda para la siguiente, con la primera, otra vez. ¿Tomaron nota? ¿Cómo van?
Uno, dos, sí. Tres, cuatro. Ajá, va. One, two, three. Nora. Miss, ¿podría bajar un poquito más la presentación, por favor? Ahí está. Ahí voy. Sí, podría. Ah, ok, ahí. Hi. Sí. Okay. ¿Ya? Ya. Hola. Yes, of course. You can do it. Okay. Hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? Okay, siguiente pareja. I'm fine. Kenia Marisela. Kenia y Marisela. Mr. García, how are you? Marisela. Good morning, Mr. García. How are you? Great. How about you, Lisa? Let me check. You're here. I'm just fine. Alex, thank you. Kenya, you're here. I'm just fine, Alex. Thank you. Okay, next pair. Let me check. Good afternoon, Brad. How are you? Gloria. Gloria, it's your turn. Gloria Orellana. Okay, Gabriela, continue with Glancy. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? I'm fine. Okay, continue. Damaris. Good evening. I'm sorry. Perdón, Gabriela. Good evening, Miss Morgan. Hello, Mr. Shen. How are you? I am okay, thank you. Okay, thank you so much. Okay, let me check. Veamos, Adriana y Marisela otra vez. Porque Gloria no vino ahorita a la sala. Okay, the last one, the last pair. Okay, Adriana, start. Hello. Hi, mother, how are you? Great. How about you, Lisa? Okay, thank you everybody for your participation. That was a short grading, that when you see someone on the street and you know that person, so you are going to say, hey, how are you? Ya les ha pasado que solo van de paso y miran a alguien y dicen, hola, ¿cómo estás? Que te vaya bien, adiós. Okay, so those are the short gradings, and today, so it's a just saying hello. Okay, so that's why that was so short. Thank you for your participation, but we have another one over here that is a little bit long. So we can practice. I don't know if you want to continue. Help me with this conversation. I need, let me check, Nora, okay. ¿Y los niños? ¿Qué pasa con los niños? ¿Por qué tan tímidos? Let me check. Sí, teacher. Mande. ¿Qué significaba este cuando le respondía about you? How about you? This one. Ah, cuando le dice, hi Matthew, how are you? Great. How about you? Así como queriendo decirle, ¿y a ti cómo te va? Porque le está diciendo aquí, ¿cómo estás? Entonces Matthew le responde que como. How about you? Como, ¿y tú? Queriéndole decir, ¿y a ti cómo te va? Okay, gracias. Okay, you're welcome.
Okay, so necesito 1, 2, 3 volunteers right now. Necesito 3 ahorita. Y ya tengo a los 3. Quiero ver. Tengo. Okay, está Nora, Vanessa. Okay, las primeras 3 es Nora, Vanessa y Gabriela. Después va a ir Jennifer, Marisela y Adriana. Okay. 1, 2, 3. Nora. Okay. Excuse me. Are you Steven Carlson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Continue, Nora. Nora. Hola, hola. Sí, ahorita. Continue. Steven. Steven, this is your book. Your book. Gabriela. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Nora. Oh, creo que sigue la otra compañera, teacher. ¿Quién era usted? ¿Usted era David? Yo soy David. Ajá, Nora, le toca. Ah, ok, perdón. Ah, sí, gracias, gracias. Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Gabriela. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi. Hi, David. Nice to meet you. Excellent. Good job. Okay, hoy vamos con la siguiente grupo. Veamos. So we have Jennifer Portillo. Y se me fue una. Y Glancy. Ok, y ahí está otra vez. Jennifer Portillo, Marisela y Glancy. Ok, empecemos, Marisela. 1, 2, 3. Excuse me, are you Steven Carlson? No, I am not. He's over there. Over to you. I'm sorry. Steven. This is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, everybody. Thank you for that. Thank you. Okay, so we're going to continue with this. This is going to be just a review. Do you remember about what is the verb to be? ¿Qué es el verbo to be? Cero estar. Cero estar. Cero okay. Estar. In English? M-R is. Okay, good job. Yes, right. Is. Is, uh-huh. Okay. Okay, so the verb to be is that, right? Is, are, and am. Okay, so we have here to just to refresh your mind that we have I am, contraction, I am not, and contraction about I, that is going to be I'm not, and the interrogative is going to be am I, yes? So we have here some examples about how we're going to use this, okay? When we're going to say that we're going to present to someone, ourselves, we're going to say I am, and then you're going to say your name. In this case, also when you're going to present in front of a group
that you had never seen it before. So you're going to say, hello, I am, in this case, I am Karen Lopez, and continue, right? Saying your information. You have I'm is talking about yourself. Your is something about, in this case, you are in my class. It's talking about Jennifer Miller, right? So it's talking about that they are in the same class. Okay, el your, ¿qué significa? Tú estás. Yes, tú estás. She is in our class. Okay, it's talking about Jennifer, right? She's in our class, okay? In this case, she is, this one is, she is, right? This is the contraction. So we have his. His over there is talking about Steven in this case, right? And it's my math book, okay? It's my math book is talking about something, right? So that's why we're going to use it. Do you remember about that? ¿Se recuerdan que cuando vamos a utilizar el it es para cosa? Y en el caso aquí, ¿por qué creen ustedes que dice it's Miller? Porque habla del apellido. Ajá. Yes, es porque está dando una respuesta. Porque le están diciendo my last name is Miller. Yes. Disculpe, teacher. Mande. O sea que el it se usa solo para mencionar cosas. Ajá, cosas y animales en todo caso. Pero como en este caso está hablando del apellido, me está diciendo it's Miller. Ok, my last name it's Miller. Está hablando del apellido. My last name is Miller. Cuando ya lo dice my last name is Miller, o solo lo puede decir, it's Miller. Ah, your last name is, for example, Lopez. No, it's Miller. Cuando le dice así. Si digamos que yo estoy con Jennifer y le digo, I'm sorry, your last name is Miller. Yes, it is, me va a decir. O si yo le digo, excuse me, your last name is Vallejo. No, it's Miller. Ok, está diciendo, es... Y ya dice el apellido. No sé si me comprende esa parte. Sí, gracias. Perfecto. Teacher, cuando se va a dar respuesta de la hora que es, también, ¿verdad? Ah, yes. Cuando dice, what time is it? It's 8:45. No. Or it's a quarter to 9. O sea, teacher... Disculpe, o sea que también para dar respuestas. Ajá, ¿cómo así? Bueno, en este caso, preguntas es, le estaba preguntando, ¿tu apellido es Miller? Yes, it is. Respuesta. Para la hora igual, ¿verdad? Ajá, sí, esto sí. O sea, es que esto quiere decir es. O sea, esto es. O son. En el caso de la hora, son. Son las 8:43, por ejemplo. Pero sí, se okay, ocupa para la hora también. It's 45, ok. Good. Ok. I don't know if you have any question about how we're going to use the verb to be in this case. No sé si tienen alguna pregunta de cómo vamos a utilizar el verbo to be. Yes, no. No, no. Okay. Ok, excelente. Y este solo era como para refrescarle la mente, ok. Y esta actividad la hicieron, ¿verdad? Está en la plataforma esta actividad para que si ustedes quieren reforzar todos los ejercicios, algunos, bueno, no todos están ahí en la plataforma. Yo lo único que les traigo a veces son como estas clases, ¿verdad? Que se las vengo así como expandir más sobre el tema que les estamos brindando en la plataforma. Esta actividad está en la plataforma, si ustedes la quieren ir a hacer, ¿ok? Quiero ver qué número es.
quiero ir a ver rapidito. Creo que está. Let me check. No, this one not. I get this one. Okay, so I will stop to share right now this, and I will share another one that is going to be something about the platform that you can see over here. Excuse me, are you Steven Carson? Let me check. No, right? No, it's not the same. Hello, Jennifer, how are you? Okay, let me check. I guess it's this one. No, that is something about the numbers. Okay, so, but you have here in the platform. Did you do this activity? ¿Hicieron esa actividad? Yes. Okay, but I don't remember exactly which number it is. ¿Se recuerdan qué número es? Mónica, tell me. Mónica. When are we going to use good evening and good night? Ah, good evening is, for example, in this case that we're in class, right? When I say good evening, it's around afternoon and almost night. But when you are going to say good night is when you are going to go to bed. So when you are going to go to sleep. So in that moment, you are going to say good night. Just for that. Yo vi un video que decía que good evening es como cuando uno va llegando a un lugar y good night es cuando uno se retira. Ajá, porque ya se va a retirar, porque ya se va, porque ya va para su casa. Got it. Uh-huh. Okay, so after that, we're going to finish with this. Ah, this one is the part that I was show you and the platform. Okay, so this one. Okay, I will stop to sharing this, and we are going to work in this one. Yeah, this one it is. Okay, don't see right now. I will erase this. Okay, so the first one. Excuse me, are you Steve Carson? No? No. I. Just I? I am. Okay, I'm not, right? Okay, the next one. My name? Is. Okay, is. Number three, Steven? Is. Okay, is. Number four. R. Okay, R. Number five. I am. Okay, I'm. And the last one. It. Okay, let me check. Okay, good job. Ya vamos a ver esas plataformas, ¿cómo van? Ok, excellent. So we're going to continue now with this activity that we already did, that is talking about the conversation. Yes? Ok, the numbers. We're going to talk about the numbers in this moment. So you told me that you know the numbers, right? Listen and practice. Notice and link the sound. Okay, so this one is just to link how we're going to say the pronunciation. So in this case, I'm Alan. No lo vamos a decir, I'm Alan. ¿Cómo creen ustedes que lo van a decir? Si vemos que lo vamos a hacer un conector. I am Alan. Ajá, así, bien corridito. I'm Alan. Okay, you're in, okay, so cuando los unen, por eso a veces a los que hablamos español nos cuesta un montón identificar qué nos están diciendo las personas nativas, en este caso del lenguaje inglés, porque unen mucho
las palabras. ¿Cómo se diría esta que está acá? She's over. She's over. Ok. She's over. She's over. She's over. There. Okay. Okay, so those are just linking sound. Así se llaman. Linking sound. Okay, por si lo quieren buscar en internet o en algo, de YouTube or something, that you can listen how we are, they are going to link the sound. Okay, so after that, we are going to discuss something about the numbers. Okay, so we have list, we are going to listen and practice. Okay, so we have zero. Or can also say oh, okay, both of them, they are correct, okay? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, okay? Easy. Zero. Okay? So now we have here, from 1 to 100, right? Okay, so I need volunteer that can count from 1 to 10. Gabriela, thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue, Maricela, from 11 to 20. Maricela, okay. 13, 14, 15, 17, 19, 18, 20. Okay, 18, 19, 20. Okay, good job. Nora, continue. From, let me check, 21 to 30. Okay. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, continue, Cindy. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Thank you. Monica, continue. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay. Glancy. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60. 60. Okay. Jennifer, continue. 61, 62, 63, 64, 65, 60, 60, ¿verdad? Yes, continue. 7, 68, 69, 70. Okay, continue, Kenya. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Easy. Yes, easy. ¿Está fácil? Yes. Okay, so we're going to do a short practice
about how we're going to say about the numbers, but we have here to practice, okay? So we have Ana Silvia and we have James Leinart, okay? So Glenda, thank you. And hello. Let me check, Gabriela, thank you. I have a question. Ah, sorry. Yo pensé que era voluntario. Siempre había escuchado de que cero era, o se pronunciaba como zero, zero. Mm-hmm. Zero. Yeah? Yes. Ajá, entonces estaba en las grabaciones de, mm-hmm. de la plataforma, sí, lo mencionan como oh. Ajá, aquí está también, oh. Ajá, entonces para mí es nuevo. Ah, ok, pero sí. los dos son correctos, los dos pueden decir oh. Teacher, pero yo tengo entendido que how se utiliza normalmente solo en los números, ¿sí? Para números telefónicos. Sí, y también para la hora, cuando es... Para direcciones. También se puede. Del 1 al 9, en el caso de cuando vamos a decir la hora, puede decir 5:07 can be. Ok, en la hora del tiempo, perdón, ajá, no, sí. Para dar la hora, se puede decir el oh. Para direcciones y para los números. ¿Ok? Yeah. Clear, like our chata. Clear. Claro. Yes. Okay. So I need 2 volunteers that can help me with this. I am. Okay. Thank you. Good. Glenda, thank you. You are going to read about Ana Silvia and Rosmarith about James. Name Ana Silvia, work phone 201-555-2491. Home phone 9-1-4-5-5-5-2-7-1-4. Cell phone 8-4-5-5-5-1-0-2-3. Thank you, Glenda. Okay, continue, Rosemary. Name James Liam. Work phone 800-555-8893. Home phone 604-555-2714. Cell phone 250-555-1023. Okay, good. Okay, when you are going to say the word cell phone, okay, cell phone. The pronunciation is going to be cell phone. Okay, so after that, we have another activity that now we're going to invent some numbers, okay? So in this case, we have a short conversation over here. So what's your name? In this case, I'm Ana Silvia. And what's your phone number? So Jennifer Portillo, I see that you raise your hand over there, so you're going to start with Glancy, I guess. That was the other no, no puede dormir ahí, déjala. Me ayudan con los micrófonos, por favor. Es para que inventemos el número. Yes. We are going to invent the number, so you are going to say my name. So in the case of Glancy, she's going to say, what's your name? In this case, Jennifer is going to say, I'm Jennifer Portillo. And then, and what's your phone number? And then you can invent the number. So the practice that we're going to do right now is just the numbers. Okay. 1, 2, 3. Glancy. Ahorita. Me dijo que es. Ah. Ah. Mm-hmm. What's your name? I'm Jennifer Portillo. And what's your phone number?
It's 3, 3, 4, 6, 7, 3, 2, 7, 8, 1. Okay, excellent. Good job. Is it how we're going to say when someone is going to say, excuse me, I need your personal information. Okay, so what do you need? Okay, so the other person is going to say, okay, tell me, what's your name? And so you're going to say, my name is Maria Carranza, can be in this case. I'm Maria Carranza. Okay, and what's your phone number? So you're going to say, it's 305-777-000-0000. Can be, right? Okay, so that is for personal information. Okay, after that, for tomorrow, what are you going to do? You are going to practice the numbers, okay? How we are going to write the numbers, okay? So I will send you this information just to practice the number, because you are going to find it in the internet. So, but the point over here is that you're going to practice how we're going to write the numbers. Okay, so you're going to say, I would like to write my phone number. It can be, or you can invent, okay? You're going to write the number like this here, but you're going to write the numbers. Okay, la actividad que les voy a dejar es para que practiquen los números como se escribe. Digamos en este ejemplo, digamos que todos me hacen este primero, okay? So, necesito por lo menos 5 números inventados, los que ustedes quieran. Me va a poner el número, se lo voy a poner aquí. Quiero ver la... Voy a eliminar esta. Voy a poner... Ah, no, aquí tengo una. Ok, esta era nuestra práctica. Ok. But, for example, that we have here, 2023... And then we have 0945. Okay, so what we're going to do then, we're going to say, we're going to say, all right, 2, 2, or you're going to put the full number. If you want to say 22, how we're going to write? 20, 22, okay, 22. 23 can be, yes. So that is going to be the just the example, right? So, but you're going to practice how we're going to write the numbers, okay? O can be in this case 0, 0, 9, 40, 45, ok, esto es lo que yo quiero para que ustedes la practiquen, ok, va a escribir números inventados, si quiere de otro país, los puede poner con el área, en el caso de aquí de nosotros que es 503, usted lo pone, ok, ahí ya me falta, si usted quiere aventurarse con los 500, lo puede hacer, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es que practiquen los números. Okay, so I don't know if you have any question about the homework that you are going to do for tomorrow. No sé si tienen alguna duda con respecto a la actividad que van a hacer para el día de mañana, la tarea. No. No? Everything is clear? Claro? Yes. Yes. Are you sure? Teacher. Yes. Mandé, Lizeth. Este, solo quería preguntarle. Disculpe, que si los números, entonces los números telefónicos se pueden hacer de dos en dos. Sí, se pueden. Sí. 2, 2, 2. In this case, 2, 2, 2, 3. 20, 22, 23. Ah, ok. Gracias. Ok. Nora. Una pregunta, teacher. ¿Cuántos números quiere? 5. Ok, gracias. 5 números y 5 oraciones. Las oraciones sí no se las voy a quitar.
quiero que sigan practicando para que vean cómo van avanzando, ¿ok? Este, a los cinco que no den, oraciones de las mismas de la tarea cinco. Para hoy. Ajá. De, pueden usarlas como ustedes gusten, ¿verdad? Del possessive, de, sorry, del, del subject o este, ¿cuál es el otro? Subject pronouns y los possessive adjectives. Okay. Ahí ustedes escogen si quieren hacer tres de una y dos de la otra, o dos de la otra y dos de la otra. ¿Y cuál es eso, teacher? Ah, pueden ser las cinco de una sola, si ustedes quieren. La cosa es que los quiero mantener practicando. Este, Melvin, las oraciones son del, por ejemplo, I like, no, una más fácil. I play, o mejor, una más fácil. I study English, okay? Or I play football, or I play soccer, okay? My ball is white, can be, okay? Eso sería. Los números van a ir así como el ejemplo que tengo acá, como este primero. Lo va a poner primero en números y después en letras, okay? Cinco nada más, cinco números, ok, no solo cinco números así, va, que digamos, son cinco números así, no, digamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, espérense, lo voy a poner. Cinco números telefónicos. Cinco números telefónicos, pueden ser de otros países, inventados, como ustedes quieran, pero en letras, quiero que practiquen cómo se escriben. Ok, de nada. Ok, any other question? Pero esos cinco números, teacher, no se le van a enviar a su WhatsApp, ¿o sí? ¿Cómo no? Ah, las también. Las dos tareas. ¿Cuáles son las dos tareas? Cinco números telefónicos. Ajá. y cinco oraciones. Yes. Ajá. Ah, perfecto. Gracias. Teacher. Mande. Bueno, en mi caso, yo le he enviado las oraciones con su pronunciación, ¿verdad? Yes. No sé, quisiera que me ayudara también en la parte de pronunciación. Es decir, por ejemplo, yo le voy a enviar los números telefónicos y también con su respectiva pronunciación. Perfecto, está bien. Uh-huh. Okay, teacher. Thank okay. you. You're welcome. Any other question? No. No, teacher. Voy a mandar otra vez un buenas noches ahorita para que guarden mi número y me puedan enviar tareas, porque si no recibo más de 10 y somos 31 conectados ahorita, ¿okay? Entonces, ahorita mismo les voy a mandar un feliz noche, ¿ok? Y con una carita ahí, ¿ok? So, see you tomorrow. Any other question? No, teacher. See okay. you tomorrow. See you, bye-bye. See you. Bye. Good night. Bye.